Buenos días. Hoy nos espera una apasionante etapa que iniciamos de la mejor manera, desayunando con nuestros compañeros peregrinos. Nosotros hemos sido algo más perezosos, por lo que algunos miembros ya empiezan a marcar su propio ritmo. Comenzamos la marcha abandonando Olveiroa, descendiendo hasta el paso de piedra que salva la confluencia de dos arroyos, el Riego do Cadro y el de Santa Lucía. Si estábamos algo dormidos, la belleza de este entorno de ribera ya empieza a despejar los sentidos. Y si la mañana vuelve a presentarse helada, como es habitual en estas fechas, los motores calientan rápido con las primeras cuestas que llevan al monte que corona el Alto Dosino. El trazado nos conduce a un recodo que bien sirve de ventanal a la retención de las aguas del río Sayas, que forma el embalse de Ponte Olveira. Un parque de molinos eólicos se enfila hacia la cumbre del Alto Dosino, pero nosotros evitaremos esta cúspide, ya que tomaremos la ladera del monte. Una ladera que sigue en sus inicios el dibujo que va definiendo un encajonado río Sayas. Con la ganancia de altura se pueden apreciar entre su trazado generosas vistas del meandro que la orografía ha ido esculpiendo. El sol irrumpe de manera violenta con sus rayos pretendiendo atravesar las montañas para iluminarnos esta escena. Descendemos ahora con el monte o castelo limitando el horizonte, por cuya ladera este transitaremos en unos momentos. Pero antes debemos salvar el cauce del río de Hospital, otro afluente del Sayas, y lo hacemos por el puente de Bao de Ripas, un puente que consiguió ser restaurado en el año 2005 tras años de lucha por parte de las asociaciones, peregrinos y usuarios. Solo podemos dar las gracias por este estupendo acondicionamiento que nos permite disfrutar de un agradable paso sin preocuparnos de anegaciones con las crecidas del río. Desde este punto iniciamos el ascenso por la ladera del Monte Ocastelo, con un primer recodo exigente que pronto nos situará en su cara este. Un bello sendero emboscado guiará nuestros pasos hasta la siguiente localidad, Ologoso. Mientras lo recorremos ganando altura, el sol empieza a dominar el día, proyectando las primeras sombras bajo nuestros pies. Es inevitable no detenerse ante las estampas que nos regala la luz y el color. Ologoso también nos concede alguna que otra imagen con claro DNI gallego que no podemos dejar escapar. Tras salir de la urbe, el perfil vuelve a inclinarse hacia arriba, por una pista de tierra que seguirá flanqueando el valle del río Hospital. Este caudal recibe el mismo nombre que el de la localidad a la que nos dirigimos ahora, Hospital. Lugar donde se emplaza una oficina de información al peregrino que encontramos cerrada debido a la época del año. Poco después, en el Bar o Casteliño, nos unimos a la tropa de peregrinos para alcanzar juntos el hito de la bifurcación Fisterra-Musía. Para llegar ahí, el camino evita metros de asfalto por una pista de tierra para luego regresar a la carretera DP-3404. Esta encrucijada está bien indicada por los mojones del camino, donde a más de uno le puede asaltar la tentación de optar por Musía, pero quizá decidan ese destino una vez alcancen Fisterra. Elena, José, Emilio, Leo, unos intachables compañeros peregrinos con los que reanudamos la marcha por el antiguo Camino Real. Leo comparte con nosotros su pasión por el camino. Solo hay que darse una vuelta por sus redes sociales para darnos cuenta de la formidable labor que está llevando a cabo con su proyecto El Camino para Latinos, orientando y asesorando con ello a miles de peregrinos que desean emprender cualquiera de las variantes de esta aventura. Os invitamos a que lo conozcáis. Llaneamos por esta agradable pista de tierra cuyos primeros compases carentes de sombra pronto se adentrarán en un sendero emboscado en el que no podremos seguir el ritmo alegre de nuestros compañeros, aunque volveremos a vernos. La tendencia descendente de este sendero nos hace alcanzar con ligereza el próximo hito, el Cruceiro de Marco do Couto, en cuya base escalonada se postran algunas ofrendas peregrinas. La cruz, sostenida por un capitel, tiene la imagen de un descendimiento por un lado y por el otro un Cristo crucificado. Después del crucero, otra subidita. Un corte repecho sin apenas dificultad que el perfil pronto elimina y cuyo trazado irá paralelo a nuestra izquierda al valle del río de Busante das Pozas. El
marco paisajístico dominante se lo disputan los pinares y las parcelas de campo destinados a diferentes usos. Paso a paso nos vamos aproximando a la costa y de hecho, en cuanto el paisaje tiene oportunidad, nos abre una pequeña ventana hacia el objetivo de nuestro viaje. En la siguiente encrucijada no debemos despistarnos. El valle de Busantes y sus aldeas parecen acaparar las miradas y nuestras pisadas, pero el mojón del camino nos deja bien clara la dirección a tomar. A pesar de que las señales evitan este valle, lo cierto es que nos dirigen a un enclave también hermoso, que invita al recogimiento y a la meditación. Se trata de Afontesanta, lugar en el que se ubica la capilla de Nuestra Señora de las Nieves, la cual nos recibe por su muro norte, al que se le añadió una pequeña capilla al aire libre, que se le da uso sobre todo en la romería que se celebra cada 8 de septiembre. Este templo fue reformado en 1780, pero su construcción es del siglo XV, quizás sobre los cimientos de un santuario anterior. El estilo cabalga entre el románico y el neoclásico, y una reminiscencia de la primera condición puede ser el pequeño rosetón sobre la puerta. Este bello entorno atravesado por el río de las Nieves es famoso por la Fuente Santa, ubicada a los pies de este viejo crucero, y a cuyas aguas se le atribuían propiedades ventajosas. Una de ellas era la de aumentar en volumen y calidad la leche materna, tanto de las mujeres como del ganado. Una halagüeña perspectiva nutricional que deja más tranquilos a estos ejemplares. Abandonamos a Fontesanta ascendiendo por el alto de Acasarrota, en un corto repecho que se suaviza al situarnos en un claro con pastizales. Después continuaremos esta pista de tierra entre nuevos tramos jalonados por pinares recorriendo los dominios del Monte Dolousado. La perfecta señalización evita el error en las encrucijadas. Puede que este sea uno de los tramos más solitarios y sosegados de esta etapa, ideal para aquellos peregrinos que buscan inspiración y nos la hacen llegar de alguna manera. En el horizonte, entre el altozano de los montes, ya se divisa con timidez el azul del océano Atlántico. Un hecho que nos motiva anímicamente para encarar los últimos metros de un perfil que se vuelve algo más exigente con la culminación del Alto Dachera. ¡Venga para arriba! Superada la cúspide, reparamos en un pequeño individuo empeñado en hacernos compañía. Un petirrojo curioso que más bien estaba al acecho por si nuestro paso le procuraba algo que llevarse al pico. Nada, le hemos intentado dar de comer a la madre naturaleza, pero la verdad es que ella se alimenta sola. Un fracaso, vamos. Llaneamos ahora unos cientos de metros hasta alcanzar el próximo punto de interés. La ermita de San Pedro Mártir. Fuente de San Pedro Mártir y la iglesia y un crucero. Mientras nos acercamos, reparamos en la simplicidad de la construcción del templo, del cual se sabe que es anterior al siglo XV. A la entrada al prado del complejo hay una fuente que se restauró en el año 2004 y de la que dicen tienen algunas propiedades curativas. En este espacio también se celebra una romería en el mes de mayo en honor a San Pedro Mártir, un patrón que también da nombre a este cruceiro que parece estar instalado aquí desde el año 2005. El elemento lo corona un Cristo crucificado hierático, de formas simples, propio del estilo románico. Volviendo al templo, destaca sobre su portada carente de elementos y decoración la cruz que corona la cubierta a dos aguas y la minúscula espadaña. Reanudamos la marcha, llaneando ahora por las inmediaciones de distintas cotas como el Alto Douteiro o Campo dos Bois, mientras oteamos un horizonte empeñado en ocultarnos el Atlántico. Se hace esperar, pero ya empezamos a tocar el litoral con la mirada. Y a la altura del lugar de Campolongo, una clara depresión del terreno nos anuncia el inminente descenso hacia la ría de Corcubión. Por aquí seguimos trazando la ruta del antiguo Camino Real, encarando la orografía del Monte de Armada. Cerca de aquí se encuentra el crucero de Armada, pero hay que tomar un desvío que nosotros no vimos para llegar a él.
y es que era fácil despistarse en cada recodo, en cada claro que permitía la arboleda, donde la abrupta Costa de la Morte se ofrecía con todo su esplendor. Dirección sur, vamos divisando la salida de la ría de Curcubión al océano, jalonada por su litoral salpicado de numerosas aldeas marineras. Girando 180 grados, bien podemos tener una vista general de esta ría, comenzando desde la playa de la Carnota, emplazada tras el monte Pindo, hasta llegar al cabo Fisterra describiendo una especie de arco. Corcubión, localidad que da nombre a este accidente geográfico, ya se empieza a descubrir entre la espesura. También Brens, con su puerto, y la aldea de Pontella. Un recorrido lleno de miradores que hacen que los algo más de 2,5 kilómetros de este descenso nos lleve algo más de tiempo. Y eso que en ocasiones las exigencias de la inclinación casi nos hacen ir corriendo. Aquí las rodillas pueden sufrir. No sé si me va a bajarla corriendo o andando. Nos acercamos a las casas de Brens, antecedida por esta pequeña caseta a modo de santuario que alberga una imagen de la Inmaculada Concepción. El asfalto reaparece a la entrada a la localidad, donde las señales nos dirigen al barrio de Os Camiños Chans, para continuar un descenso que finalizaremos nada más alcancemos este cruceiro. Las tallas de este hito presentan modelos más realistas que el de otros cruceiros, como el de San Pedro Mártir, por ejemplo. En este punto, tenemos la gran satisfacción de reencontrarnos con la tropa de peregrinos. Muy bien, ¿qué hacéis? Hola. El último paga, me encanta que sea. En nuestra ausencia, alguno de ellos ha maquinado intentar finalizar esta etapa llegando a Fisterra. Siendo las horas que eran, tenían que aligerar. Y tenemos que decir que muchos lo consiguieron. ¡Buen camino! Nosotros a reponer fuerzas. Son los bocadillos de 45 centímetros. Yo he pesado ya, no quiero esto. Nosotros retomamos el camino de Corcubión, en principio. ¿Dónde acabaremos hoy? Improvisaremos. En principio, seguimos la línea que dibuja la carretera AC-550. Pasamos junto a su cementerio, en el que se alza un cruceiro con vistas inmejorables a la ría. Después, seguimos progresando hasta abandonar la carretera principal para introducirnos por el entramado de calles. Aquí hay una señal que nos lleva a la derecha, pero nosotros la vamos a obviar. La obviaremos, porque la intención es recorrer el paseo marítimo. Pero antes, reparamos en esta hornacina cavada en piedra que alberga la talla de una piedad. El olor a ría y el graznido de las gaviotas nos guían al paseo marítimo de C. Este paseo tiene forma redondeada, imitando la morfología de una concha. De ahí toma el nombre la playa a la que envuelve esta infraestructura. La playa de la Concha es un arenal urbano de unos 185 metros de longitud y 35 de anchura, de aguas tranquilas y flanqueada por un pequeño parque con motivos marineros. Este rodeo nos hace echar la vista a la orilla de la cual veníamos, y acomete de paso la entrada al concello de Corcubión. Las señales quieren hacerlo por el interior, pero una variante por la línea de la costa nos parece más atractiva. Podemos coger por la senda costera. Un buen acerado nos permite un cómodo paso hacia la urbe, ofreciéndonos unas vistas inmejorables de la ría, la villa y su puerto. Corcubión fue declarada conjunto histórico-artístico en 1985, siendo la Edad Media una de sus épocas de mayor esplendor al poseer importantes relaciones comerciales con los pueblos del Mediterráneo. Callejeamos por el interior hasta dar con la iglesia de San Marcos, un templo de orígenes románicos construido en el siglo XII, pero su aspecto actual es bien distinto al original, fruto de las reconstrucciones y reformas góticas que se iniciaron en el siglo XIV. La torre con destacables pináculos es del siglo XIX. El estilo que hoy prevalece es el gótico marinero, reflejado por ejemplo en el apuntamiento de los arcos. El románico conserva canecillos en los muros laterales. Corcubión esconde otros numerosos elementos por descubrir, pero debemos continuar, y lo hacemos por la Rúa Fontiñas. Una encajonada senda entre muros de piedras, paredes y tabiques que le dan cierto aire laberíntico. Presenta un perfil ascendente con algunos valores de inclinación exigentes, entre el 15 y el 17%.
y con estos valores se gana rápidamente una cierta elevación que empieza a dejar bajo nuestra mirada las casas de Corcubión y el entorno de su ría. El esfuerzo baja de intensidad en la villa de Vilar, donde algunos habitantes no parecen envidiar nuestra situación. Continuamos el ligero ascenso por el camino carro hasta llegar a la carretera AC-445 que la atraviesa y que tendremos que cruzar para llegar al final de la subida, en el Alto de San Roque. Desde la puerta de esta propiedad privada, nuestro objetivo ya se siente más cerca. Flanqueamos los dominios de esta finca hasta acometer un sendero emboscado que nos conducirá a la siguiente localidad, a Amarela. Primero la recorremos por una cercada calle para después desembocar a la AC-445 que la atraviesa. Prácticamente tendremos que continuar por el arcén de esta vía hasta la siguiente localidad, exceptuando un tramo de 300 metros por el que las señales nos introducen acertadamente para salvar una curva peligrosa. De regreso al asfalto, comenzamos a apreciar un pequeño paraíso. Se encuentra en la localidad de Estorde, a la que poco a poco nos vamos aproximando y que está protegida por el monte de Sardiñeiro. Aquí, la orografía ha creado una depresión entre la punta de Arnela y la de Estorde, y está ocupada por un bonito arenal de 350 metros de longitud que no dudamos en visitar. A sus aguas van a parar las correspondientes al caudal del río de Estorde. La tarde cae, y capturados por la belleza y remanso del entorno, decidimos que este es un buen lugar para finalizar la etapa, y lo hacemos en el Hotel Playa de Estorde, pegado a la costa y con unas vistas inmejorables. Desde la Playa de Estorde se puede disfrutar del Cabo Fisterra en el horizonte, con imágenes bucólicas que seguro nos dará el ocaso del día. Unas estampas que contrastan con estas otras protagonizadas por la ingente cantidad de residuos plásticos que van a parar a nuestras costas y ríos. Y aunque los servicios de limpieza los terminen por quitar, lamentablemente serán sustituidos por otros. Quizá no solo debamos reflexionar sobre el negativo impacto medioambiental que no merece el planeta, sino más bien encontrar soluciones y actuar. Quizá algún día sea demasiado tarde, y una verdadera lástima que las generaciones venideras no puedan disfrutar de estas maravillas. Intentemos que el fin del mundo no sea algo literal, provocado por nuestros actos, sino más bien algo figurado, como por ejemplo el destino que tenemos ante nosotros y que mañana alcanzaremos. Hasta la próxima.